eso te va a servir, Bitoco, para cuando seas famoso, te entrevisten y digan, no, yo partí escondido controlando. Bueno, controlando. Acaban de decir que no lo dijera. Al difunto Felipe Abello, en paz descanse. Nosotros ya no vamos a estar. No vamos a estar. Diego Caroe, que está en ese hogar. Edu Caroe lo fui a ver. No lo vayan a ver. No lo conoce. Alguien que vaya a ver a Edu Caroe de su hogar. ¿Y yo por qué voy a estar muerto y voy a estar vivo también? Yo creo que actuando. Yo creo que en el Mori hoy hay una condena, ya están siendo lo mismo por 50 años. Así comienza el Pongámonos Serios, junto a... No podemos decir quién. Pero una persona en que... En los controles no podemos, no podemos decir quién. Pero por no este es... lado, acá en el micrófono número 2, Edu Caroe. Edu Caroe, y acá... Un saludo a todo Chile, un agrado comunicar y, bueno, saludarles. Y acá Felipe Abello, últimas... No, tampoco se puede decir nada. Oh, no se puede decir nada acá. No se puede decir nada. Tiremos canciones de rock. Falta rock, faltan guitarra. Las guitarras. O guitarra. En una época de Spotify, en una época en que cada uno se puede armar. ¿Por qué tienen que hincharnos las weas con la música? Hombre, tienen todos los conciertos habidos y por haber en YouTube. Pueden escuchar la música que quieran en Spotify. Y aún así tienen que aportillarnos programa y en por Chile, la música. Está lleno de conciertos y de bandas del extranjero que vienen. Sí, basta. Antes no venía nadie. Me acuerdo la primera vez que vino Rod Stewart. Y todo el mundo a ver a Rod Stewart. A Concepción fue Cyndi Lauper. Uno no conocía a Cyndi Lauper, pero igual porque era un artista que venía. ¿Y ahora? Entonces no estén hinchando en la radio que van a grabar el tema. ¿Quieren grabar? ¿Quieren grabar el tema en su cassette? Ah, para escucharlo después en el personal. No, no jodan. El otro día había alguien en Instagram que decía, hoy reclamando de la música y el fanático de la renga y su apariencia. Yo creo que ni la renga lo aceptaría él. La renga. Me gusta la renga. Sí, igual me gusta la renga, pero. Para no mandarlo diciendo. No para andar. Jacando. Para andar ventilando. No para definir. Me gusta la renga. No para que tu definición de en tu biografía sea ser hincha de la renga. Bien, bueno, hoy día no está Feña. Seguimos en versión dupleta porque Feña, recordemos que está en Limache, en el funeral de su tía. Una tía muy cercana, sí. Que en el transcurso de las horas hemos sabido que era súper, súper cercana, porque tampoco fue al radio, no estuvo en Radio Vicentella, que es su programa insignia. Sí. Y es que me dio unos días porque al parecer era un familiar muy cercano. Emocionalmente le afectó, así que hoy Feña Salinas está en Limache en el funeral y en la noche va a estar tocando en la discoteca. No. Zeus de Limache. Aprovechando el pique. Hoy día está eso es lo bueno de Feña, no para de trabajar. Se quizás se sustrae a la pena y al dolor. Está en la discoteca Luxor de Limache. Hoy en Topsy Topsy. El set list. No se pierdan. Feña Salinas más fiesta de espuma. Limache, discoteca. Mujeres gratis. ¿Se usa todavía el mujeres gratis? Todavía. ¿Se usa eso? ¿Cómo va a ser un enganche eso todavía en los tiempos que corren? Yo te juro que pregunté de verdad o que no sabía. Yo no voy a discotecas. No voy a discotecas. Yo frecuento menos discotecas. No voy casi. No voy tampoco. Maxi va a la discoteca, pero a trabajar. Malas experiencias las veces que iba a discoteca. ¿Te pegan? Me roban. Te pegan y te roban. Me pegan. Sí. Yo la última vez que fui a la discoteca, yo andaba con un gorrito, me lo sacaron. Y yo me digo, dije, ¿quién fue? Y entre varios lo tenían escondido. Pero como una talla de... Sí, pero... Cuando los de cuarto medio molestaban a los de cuarto básico. Claro. Así de vulnerable te vieron en la discoteca. Y me quitaron. Así de poco respeto infundido. Y no fue hace tanto tiempo, tenía unos 38 años. Sí, no fue cuando era chico. Así comienza. Pongámonos serios. Volvemos en breve, amiguetes. Disfruten el programa, por favor. Y bueno, comuníquense con nosotros al 223812050, líneas abiertas. Y en el Twitter también. @40chileoficial en el Twitter con el hashtag Pongámonos Serios. Malo el corte.